Hoy te voy a enseñar cómo hacer una granja de oro súper fácil para la versión 1.20 de Minecraft. Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Silas y hoy, como os estoy diciendo, voy a enseñar esta granjita de oro súper fácil y eficiente de oro y de experiencia. Os enseñaré y os explico que la podéis hacer un poco más pequeñita, pero os voy a enseñar cómo hacer esta granja, que es súper fácil de hacer en el inicio de un survival. Y como veis, no tiene agua, tiene bloquecitos de nieve, que eso es fetén. Mira eso, tengo dos pimas, pero bueno... Ahí que van. Si venís nuevo y os gusta el vídeo, os invito a que os suscribáis. Si ya estáis suscritos, pues ya sabéis. Así que sin más dilación, empecemos con el vídeo. ¡Ah! Para empezar, deberemos de buscar el sitio donde vamos a hacer la granja. Y es tan sencillo como venir a alguna parte de donde haya césped y ponemos un girasol. Entonces sabremos que para allí está el norte, que es donde está mirando. Entonces eso significa que los piglins saldrán por ese lado y caerán. Entonces saldrán así, de aquí caerán para allá. Entonces yo voy a buscar ahora aquí estas zonas de aquí y vamos a hacer los portales de obsidiana. Cada portal debéis de contar que tiene 80 bloques. Si hacéis 2, pues tenéis que multiplicar por 2. Si hacéis 3 portales, pues multiplicáis por 3 y así sucesivamente. Podéis hacer los portales más pequeños, pero si hacéis los portales más pequeñitos, os generarán menos piglins. Eso tenedlo en cuenta. Entonces vamos a contar desde aquí, ¿no? Y debemos de contar 21, ¿eh? Acordaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahora, contando este bloque de aquí, serán 21 hacia arriba, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Como estáis viendo, tenemos 21 y 21, y ahora simplemente esto deberemos de cerrarlo. Como os digo, podéis hacer los portalitos un poco más pequeños, pero generarán menos piglin, porque cada vez que se rompe el portal, pues tienes posibilidad de que aparezca piglin. Ya más chiquitito, pues salen menos. En vez de salirte a lo mejor 3 de golpe, te saldrá uno. Tenedlo en cuenta eso. Ahora, deberemos de buscar dónde vamos a hacer el sistema para que lo que son los piglins caigan. Y ahora, sabiendo que los piglins nos saldrán por aquí, hacia aquí, en la parte de atrás del portal, lo que sería el sur, le pondremos un bloque en uno de los dos lados. Y encima pondremos un dispensador. En este dispensador deberemos de poner un cubo con nieve. Se pueden hacer de agua, pero es mucho más sencillo la nieve, porque una vez que nosotros pongamos la nieve, hacemos así y mira, ¡pumba! Y entonces, ¡pumba! ¿Estáis viendo? No nos dejan las corrientes de agua que dejaban las granjas antes. Una vez que tengamos esto, haremos otro portal. Yo voy a hacer dos, voy a hacer tres portales. Entonces dejaremos un espacio más. ¿Por qué voy a dejar un espacio más? Porque si yo hago aquí así la granja, si aquí me sale un piglin, se te va a quedar aquí así. Y hasta que él quiera caer, pues tarda un ratito. Entonces vamos a dejarle un hueco aquí y volvemos a rodear. Deciros que si venís nuevo, os invito a que os suscribáis y que veáis que dentro de poquito quiero hacer esta granja, pero mucho más grande, mucho más compacta y más eficiente. Y ahí, si no os suscribís, pues la vais a perder. Esta hacemos exactamente lo mismo, le pondremos un dispensador. Ya estáis viendo, ¿no? Y ahora haré el tercer portal, que acordaros, dejaré un hueco y vuelvo a hacer otro portalito exactamente igual. Contar, acordaros que son 80, 80 y 80 de obsidiana, ¿eh? Si os diera pereza hacer lo de 80 de obsidiana, como os digo, podéis hacerlo más pequeñito. Al principio del survival empezáis, pues lo hacéis más chiquitito. Y una vez que vosotros, pues consigáis más materiales y demás, pues lo hacéis más grande. Es así de sencillo. Hacéis, yo que sé, hacéis un portalito que sea así, por ejemplo. Si hacéis un portalito así porque no tenéis ganas de conseguir mucha obsidiana y os hace falta experiencia o os hace falta, yo que sé, oro, pues hacéis esto. Y luego, poco a poco, pues lo vais haciendo cada vez más grande y le vais añadiendo más portales. Por aquí le voy a poner ya el último dispensador con nieve. Le ponemos por aquí, de esta manera. Un truquito para los que estéis jugando también en Minecraft es que si jugáis en creativo, si yo copio... Lo pongo, veis que no tiene nada, pero si yo hago control y le aprieto a la rueda central, mirad, ¿habéis visto? Y ahora este dispensador pues se llama objeto más data. Así, si estáis construyendo en lo que sería creativo, pues simplemente lo copiáis con control y botón central del ratón y mirad, ¿veis? Así vais mucho más rápido, madre mía, el truco Silas. Entonces vamos a probar lo que os he dicho. Ahora los piglins, ¿veis cómo están saliendo hacia este lado? Pues eso es lo que nos interesaba. Entonces haremos que vayan hacia allí. Como no quiero que vengan hacia aquí, la parte de atrás, esto lo cierro y le subo otro más. Ahora deberemos de bajar debajo del portalito, pues es donde van a caer lo que son los piglins. Y aquí abajo haremos las corrientes de agua. Una vez que tengáis esto así de 8 de largo, deberemos de hacer así una caída de 2 aquí, de esta manera, para que los piglins ahora nosotros desde aquí los llevemos hacia donde nosotros queremos.
Vale, y como veis hay allí 8 y aquí deberán de haber 9. Ahora lo arreglaremos aquí porque deberemos de traer hacia aquí lo que vienen siendo los piglins. Hacia este lado. Entonces, para arreglar eso contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Llega hasta aquí. Entonces, desde aquí le bajaremos uno más. Ahora le vamos a poner las corrientes de agua. Ponemos el agua en lo que es la pared, en la parte de atrás. Ya estáis viendo, ellos, la idea es que hagan eso. Aquí, exactamente igual. Como veis, llegarán hasta ahí. Y desde aquí, si hacemos así, ¿ves? Llegarán hacia esta parte de aquí. Entonces nosotros ahora ahí le colocamos un cubo y ya estáis viendo lo que está pasando. Cualquier cosa que caiga desde aquí se nos vendrá hacia donde nosotros queremos. Ahora, una vez que nosotros estemos así, colocamos aquí un par de botones y deberemos de bajarlo por aquí. Le colocaremos otro par de botones para que de esta manera ellos se piensen que pueden pasar y no se te queden aquí un poquito atascados. Lo bajaremos aproximadamente unos 10 bloques. 1, 2, 3, 9 y este el 10. Que lo voy a bajar yo un poquito más, básicamente porque me he encontrado aquí una piscinita de agua. Entonces lo vamos a bajar un poquito más para no tener problemas. Vale, una vez que hayamos bajado, pues haremos así una habitación aquí. Porque nosotros lo que queremos que contar es que los mobs caigan hacia aquí. Entonces nosotros vamos a limpiar aquí una habitación. Lo podéis hacer esto en lo grande que vosotros queráis, ¿eh? Esta habitación. Vale, una vez que tengamos lo que vendría siendo la habitación, como veis aquí está la caída. Entonces le voy a marcar aquí con unos bloques que voy a poner fango. Y le pondremos así. Lo que vienen siendo 4 de fango, ya estáis viendo. Aquí le vamos a limpiar en la parte de abajo. Porque aquí vamos a hacer lo que sería la recogida de objetos. Y pondremos aquí un par de cofres así. Le ponemos por ahí un embudo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Le ponemos un embudo. Y aquí ponemos dos cofres más. Uno por aquí, otro por aquí. Y desde este lado de aquí vamos a hacer shift. Le ponemos ahí un embudo y aquí otro embudo. Ahora aquí lo que caiga, como veis, se recoge automáticamente lo que vendría siendo esto. Ponemos desde aquí así. Estos bloques de encima de los cofres van a ser temporales, ¿eh? Ponemos observadores. El observador deberéis de poner en una de las esquinas. Como estáis viendo que tiene aquí estas 4 esquinas, pues mirará hacia allí, hacia la parte del hueco. Aquí, mirará hacia la parte del hueco. Y aquí exactamente igual. Y esto, pues más de lo mismo. Ahora, unos pistones. Ahora, estos pistones, pues irán así. Detrás de lo que vendría siendo, ¿veis? El puntito de redstone que tiene el observador, mirando hacia adentro, de esta manera. Y ahora saldremos desde aquí para terminarlo y le pondremos donde está mirando el observador, aquí, en el pistón, como veis, una antorcha de redstone. Ahí, una antorcha de redstone, antorcha de redstone, antorcha de redstone. Y como veis ya está funcionando, esto va a ser para matar a los piglins, ¿eh? Ahora diréis, ¿cómo lo apago? Con una palanca. Ponemos aquí una palanca de esa manera y como veis se nos apaga detrás de un pistón, ¿eh? Y esto lo podemos quitar de esta manera. Ahora, claro, la idea está en que yo cojo un tridente, le tiro ahí el tridente. Como estáis viendo, si yo le doy, ya estáis viendo. Y ahora todo lo que caiga ahí lo mataremos nosotros. Y cuando caigan los drops, mirad, como veis se recogen. ¿Y dónde irán? Pues al cofre. Así de sencillo, compañero. Así que vaya preguntitas. Deberemos de hacerle una salidita, ¿eh? Yo voy a hacerle una salida, por ejemplo, por este lado de aquí. Vale, ya tengo la salida. Lo que es la salida y la entrada abajo la podéis hacer como vosotros queráis. Porque podéis hacer aquí un agujerito y con andamios, con lo que sería agua y soul sand, etc. Eso lo dejo a vuestra elección. Más que nada os enseño cómo hacer eso el Trident Killer ahí abajo y ya vosotros buscaréis la vida para hacerlo más bonito o como más cómodo, como vosotros queráis. Vale, ya tendríamos la parte que nos genera los mobs. La parte donde va a caer y la parte donde van a morir. Ahora, en estos lados, para evitar de que alguno a lo mejor quiera saltar y se salga, lo levantamos. De esta manera. Le podéis poner un bloque de construcción, ¿vale? De esta manera le ponéis un bloque de construcción, ¿vale? Para que el de aquí no pueda saltar ahí encima ni hacer cosas raras. Una vez que tengamos esto, traeremos por aquí así para traerle un puntito de redstone. ¿Estáis viendo? Si yo traigo por aquí lo que vendría siendo la redstone, entonces si yo ahora la enchego, voy a hacer la demostración. Yo quiero que esto me haga esto. ¿Estáis viendo, no? Sale la nieve, entonces se nos apagarían los portales. Entonces aquí le voy a poner el otro. Traemos esto por aquí y tenemos otro más. Aquí lo vamos a tapar como hemos hecho allí. Por aquí exactamente igual, lo tapamos. Y una vez esté tapado todo y esté así, ahora vamos a hacer lo que vienen siendo los mecheros en la parte de arriba. Para hacer los mecheros es muy sencillo. Por ejemplo, lo voy a hacer desde aquí este.
y hacemos aquí en una de las esquinas, como veis, bajamos 2 y 3. Aquí le hacemos así, 1, 2, 3 y 4, porque aquí irán dos observadores. Y desde el quinto subimos. Como estáis viendo, tienen que quedar 4 huecos en medio, ¿eh? Ahora un observador mirando hacia la parte de allí, otro observador mirando hacia aquí. Y ahora una de las cosas que habéis fallado en las granjas es que me decís: oye, Silas, es que no me funciona. Es que, bueno, sí, supongo que sigue funcionando así. Tienen que ser botones de madera. Vosotros los ponéis de piedra, entonces no funciona, no se enciende el portal. Tienen que ser de maderita. Ahora, esto desde esta parte de aquí arriba irá así. Y le ponemos aquí 2 cubitos de lava. Le voy a poner uno, Yo me gusta ponerle 2, pero ponéis uno. Y como veis, mirad, ¿habéis visto? Haríamos aquí exactamente lo mismo en el otro portal. Como veis, se ha enchegado el otro portal. Entonces yo voy a hacer este de aquí. Muy bien, pues ya tendríamos los 3 mecheritos y los 3 portales encendidos. Ahora tenemos que hacerle el mecanismo para que encienda y apague lo que vienen siendo los portales. Bueno, para que los apague y luego los mecheros se encarguen de encenderlos ellos solos. Necesitaremos un comparador. Esto lo podemos hacer en la parte que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, se lo voy a hacer aquí de esta manera. Le voy a echar uno más para aquí. Le voy a hacer aquí así. Ahora con redstone simplemente rodeamos. Y desde aquí hacemos esto. Y le damos un clic a lo que viene siendo el comparador. ¿Por qué le damos un clic? Mira, como estáis viendo, está dando pulso de redstone. Si yo le dejase así un clic, mirad lo que hace. Entonces le damos y como veis está funcionando. Ahora, antes de tocar la palanca ni nada, bajaríamos otra vez a lo que viene siendo la granjita de aquí. Taparíamos por aquí para que no se salga nada. Y ahora ya, recordad, echamos el tridente ahí abajo, así. ¡Pup! Un tridentito. Y una vez que ya tengáis el tridente lanzado ahí, ahora sí, le damos y que se nos generen los Pikmin. Vamos a dejarlo ahí y ya estáis viendo. ¡Ahí están! ¡Mira! ¡Madre mía, compañeros! Voy a cerrar por aquí. Que no suban nada, porque si no, ahora cuando le pegue el tridente, pues ya sabéis lo que pasa. Cerraríamos así, de esta manera, que no se salga nada, Por ahí pueden saltar, así. Antes de bajar ahí abajo, cogeremos un yunque, cogeremos saqueo, pillaremos una espadita y hacemos ¡pumba! Espada, encantamiento, ¡pumba! Y aquí tenemos una espada con saqueo 3. Y siempre que la tengamos en la mano y nosotros hayamos lanzado el tridente, nos dará las pepitas y todo lo demás. Nos lo da como si le estuviésemos matando nosotros con saqueo. Entonces ahora sí, vamos a bajar abajo, a echarle un vistacito a la granja y encendemos esto. Y aquí estarían los Pikmin. Y como veis, pues eso, la morición de Pikmin. Mira, 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 Pikmin, 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 Pikmin. Mira cómo se mueren. Entonces yo me voy a poner un momento en survival. Y mirad, yo me acerco aquí. Y granja de experiencia también. Y recordad que si se moviese el tridente por lo que fuese, simplemente lo recogéis y lo volvéis a tirar. El tridente, como veis, tiene que estar en medio. Se queda con el fanguito así un poquito. Que no obstante, ya os digo, como vamos a hacer una granja de oro, si tiene apoyo este vídeo, vamos a hacer una granja de oro mucho más grande y el Trident Killer va a ser mucho mejor, pero muchísimo mejor. Y como os digo, en un par de minutos o tres, mira lo que ha generado. Y os recuerdo que en el canal tenéis un vídeo específico para la granja de oro, que es un separador de ítems, donde separamos los lingotes de oro, las pepitas, la carne y las espadas. Se nos van a un horno para que se quemen. Echad un vistazo en el canal, que lo tenemos ahí. Ya estáis viendo, ¿eh? Un par de minutos o tres están más que bien, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me voy a acercar por aquí. Mira, 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 mira. ¡Bum! Venga, niveles. Y aquí tendréis vuestra granjita de oro y de experiencia. Es increíble, ¿eh? El día que arreglen esto en Minecraft, yo creo que más de uno nos vamos a decepcionar. Y pues esto sería la granja de experiencia y de oro para Minecraft Bedrock. Súper sencilla. Ya sabéis que si venís nuevos, invito a que os suscribáis, que es gratis. Y los que ya estáis suscritos, ya sabéis, comentad, compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, no tengáis vergüenza de comentarme. Podéis poner en los comentarios ¡patata! ¡Patata oro! Y así sabré que os ha gustado el vídeo. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente. ¡Hala! Yo me voy. ¡Madre mía! ¡Experiencia para todo el mundo! ¡Hala! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!